Bueno, muy buenos días todavía. Buenas tardes también a los países en los que ya es la tarde. Mucho gusto. Mi nombre es David Andrés Combariza Bayona y hoy voy a estar aquí ayudándoles y recibiéndolos acá para que podamos compartir este simposio de sustancias perfluoroalkiladas y riesgos para la salud desde la perspectiva One Health. Me complace estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Es un momento muy apropiado para dar el agradecimiento a todo el equipo de CIPSA, RetoxLAC, a la doctora Susana, a Julio, a la Universidad Río Grande del Norte de Natal, Brasil, que nos ha apoyado fuertemente con el streaming de estas actividades. Y pues bueno, me alegra mucho también poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Este simposio es un simposio que está enfocado hacia el entender un poco la toxicología, los efectos en salud y ambiente de las sustancias perfluoroalquiladas. Y para él voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes las presentaciones de cuatro personas disertantes que nos van a acompañar. En este instante, ellos no se pudieron conectar para la virtualidad por temas de horario. Tres de las personas se encuentran en Europa en este momento, justamente en una actividad relacionada con sus trabajos, y el ingeniero Fabián de Colombia también tiene una actividad laboral. Entonces, en este momento tal vez no se puede vincular, más adelante al momento de preguntas también, pero tanto la doctora Yolanda como la doctora Belén y el químico Boris me solicitaron que si tenía alguna pregunta en sus presentaciones, muy amablemente la pudiéramos resolver. Obviamente, si yo puedo resolver algo, lo hago, pero hay unos temas analíticos y muy específicos que manejan ellos que no soy yo experto, entonces no me correspondería el revisarlo. Les quiero contar quiénes son. Entonces, la primera presentación pues, va a ser a mi cargo, va a ser una información general de sustancias perfluoroalquiladas. Ya sabrán de mí y mi presentación ahí en esa sección. Igual yo estoy apoyando todo el desarrollo de actividades de investigación en la maestría de toxicología en la Universidad Nacional de Colombia, y les comentaré algo relacionado con información de sustancias perfluoroalquiladas. La siguiente ponencia va a ser a cargo de Boris Santiago Ávila Taborda. Él es licenciado en química, magíster en ciencias, tiene un doctorado en ciencias con área química y trabaja en la Universidad de Antioquia en el grupo de gestión de investigación en contaminantes, pero también es miembro del comité de revisión de COP del Convenio de Estocolmo. Él nos va a hablar de determinación analítica de sustancias perfluoroalquiladas en matrices ambientales, biológicas y su relevancia para la gestión en salud. Por parte de España, vamos a tener la participación de la doctora Belén González Gaya, que ella es doctora en ciencias ambientales y ciencias del mar. Es investigadora de la Estación Marina de Piensa en la Universidad del País Vasco y su línea de investigación es la relacionada con el destino de contaminantes en compuestos ambientales. También va a estar en la misma charla integrada la doctora Yolanda Balcácer. Ella es doctora en epidemiología y salud pública, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y su línea de trabajo es toda la parte epidemiológica y los efectos en sustancias químicas en salud y ambiente. Ellas van a mostrarnos la ponencia de PFAS, agua potable, epidemiología y efectos en salud, de nuestro grifo a los confines del mundo. Y finalmente, el ingeniero Fabián Mauricio Pinzón Rincón, él es ingeniero químico, especialista en manejo integrado del medio ambiente y hace parte del equipo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en conjunto con el Ministerio de Ambiente de Colombia, del proyecto para el fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión de COP de uso industrial. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en todos los procesos de gestión de contaminantes ambientales y nos hablará de los avances y retos en Colombia frente a la gestión de sustancias COP de tipo fluorado. Entonces, pues no siendo más la parte introductoria, pasaremos a ver las charlas y estaré muy atento a las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo para el momento de la recepción de las mismas poderlas responder. Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión del Segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental y el Primer Congreso de la Red de Toxicología de Latinoamérica del Caribe, RetoxLAC, en el día de hoy. Voy a hablarles de sustancias perfluoroalquiladas, específicamente lo relacionado con los riesgos, los impactos y el abordaje desde la perspectiva One Health. Yo soy David Andrés Combariza Bayona, yo soy médico, magíster en toxicología, soy especialista en medicina del trabajo y en epidemiología y me desempeño como coordinador de la maestría en toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. La idea es que en esta charla podamos hablar un poco de qué son esas sustancias perfluoroalquiladas, cuáles son sus usos y las fuentes de exposición, qué riesgos pueden producir para la salud humana y para el ambiente, y esto cómo lo podemos integrar desde el enfoque One Health para la gestión de estas sustancias.
Bien. Las sustancias perfluoroalquiladas son una familia de productos químicos sintéticos elaborados por el hombre de tipo fluorado que puede tener más de 10.000 sustancias diferentes. Han sido incorporadas al uso en distintos tipos de productos desde la década de 1950 del siglo pasado. Solo algunas de ellas han sido estudiadas adecuadamente, aunque más de 4.700 han re sido registradas con un número CAS y están actualmente en el mercado o han estado en el mercado. Lo interesante de estas sustancias es que es una diversidad de familia que comparten varias características, pero tienen propiedades físicas y químicas distintas, así como características toxicológicas diferentes. En realidad tenemos pocas sustancias adecuadamente estudiadas de estas sustancias perfluoroalquiladas y aún también tenemos unas limitaciones de tecnología analítica para poder analizarlas y cuantificarlas en distintos medios biológicos y ambientales. Entonces, eso se ha convertido en una limitante que actualmente se está trabajando para superarla, dado que son sustancias que debemos monitorear y idealmente vigilar en distintos medios. En esta gráfica vemos un poco la historia de el desarrollo de la evolución de esas sustancias. Se sintetizan inicialmente en la década de los 40, se empiezan a producir de forma organizada y manufacturada a nivel industrial desde los 50 del siglo pasado. Alrededor de la década de los 70 empiezan a haber algunas preocupaciones de los posibles efectos en la salud y con esta evidencia que se fue acumulando se llegó a la conclusión de que efectivamente debía cambiarse el uso de algunas de ellas o buscar alternativas para evitar los impactos que podían originar especialmente a nivel ambiental y en la salud. Hoy día estamos acá en un momento del tiempo en el que cada día se coloca un poco más la lupa sobre las sustancias perfluoroalquiladas, algunas de ellas ya han sido prohibidas, otras están en un proceso de analizar sus características para saber si pueden ser restringidas o prohibidas. Bien, ¿por qué son tan interesantes esas sustancias? Porque tienen la propiedad de repeler el agua, el aceite, son sustancias que son muy estables a cambios de la temperatura y sirven como surfactantes. Entonces, esas diferencias en sus características físico-químicas, algunas son líquidas, otras son sólidas, junto con su capacidad de estabilidad térmica y su naturaleza hidrofóbica y lipofílica, hacen que sean muy utilizadas para distintas aplicaciones, pero a su vez eso mismo es lo que las hace tan persistentes en el ambiente por su dificultad para degradar. Entonces, como les comenté, el PFOS, el PFOA y el PFHXS han sido algunas de esas sustancias que ya están involucradas en el Convenio de Estocolmo que regula los contaminantes orgánicos persistentes, que son unas sustancias que cumplen características de toxicidad, de dispersión, de bioacumulación y de persistencia ambiental. Bueno, entonces llegan al ambiente aquí vemos, especialmente a partir de las emisiones que surgen en los lugares en los que se manufacturan esas sustancias, se pueden desplazar, se mueven por el aire, se mueven por el suelo, particularmente pueden contaminar cuerpos de agua, pueden depositarse y esto está haciendo que estemos teniendo exposición importante a este tipo de sustancias perfluoroalquiladas en diferentes escenarios. Hoy día la mayor fuente de exposición de la población es el consumo de agua que puede tener trazas de contaminación de sustancias perfluoroalquiladas. Este tipo de productos se caracterizan por tener átomos de carbono unidos entre sí y unidos a átomos de flúor. Eso básicamente es lo que define una sustancia per y polifluoroalquilada. Sin embargo, esta es una definición que está en revisión por parte de la OCDE, especialmente para asuntos jurídicos y normativos, dado que algunos de estos productos han venido siendo usados por mucho tiempo en distintas aplicaciones y esa definición podría implicar algunos cambios en la regulación y en el uso de esas sustancias. Cuando las cadenas están totalmente unidas, cada átomo de flúor y de carbono están directamente enlazados, estamos hablando de un producto perfluorado. Cuando en los puntos de unión, la mayoría de uniones son efectivamente entre carbono y flúor, que a propósito es el enlace más estable que hay en la química, hablamos de un producto polifluorado. Estos productos se clasifican, pues dado su volumen, en familias que tienen distintas rutas, que ya vamos a verlo con más detalle, pero inicialmente es interesante recordar que los productos de cadena corta pueden estar en característica líquida, a temperatura ambiente, y los de cadena larga pueden ser productos en polvo o sólidos. Esta gráfica nos muestra
una clasificación global de la familia de las sustancias perfluoroalquiladas, especialmente las no poliméricas, dentro de las cuales nos interesan este grupo de ácidos, que los vemos acá, particularmente los ácidos perfluoroalquílicos, donde está el ácido perfluorooctanoico y el ácido sulfónico. Ácido sulfúrico perfluorooctano, el PIFOS. Que como les comentaba, este PIFOA y este PIFOS son los que más han sido estudiados y pues esa información que se obtuvo de ellos es la que permitió favorecer su restricción en el uso y pues obviamente su limitación en la producción. Bien. Se ha usado en distintos tipos de aplicaciones, en el sector automotriz, en construcción, en la industria química, en electrónica, muchas aplicaciones específicas para situaciones en las que se requiere estabilidad y durabilidad de los productos. También están disponibles en productos de cuidado personal, en la industria alimenticia, especialmente en el recubrimiento de envases de alimentos, en productos de limpieza, en algunos medicamentos y productos farmacéuticos, en cierto tipo de textiles que requieren ser tratados para ser repelentes al agua. Entonces, todo eso hace que estén posiblemente disponibles para llegar al ambiente por diferentes rutas. Aquí vemos algunos de los productos que pueden contener sustancias perfluoroalquiladas, plaguicidas, envases de comida rápida, algunos envoltorios de alimentos, algunos utensilios de cocina antiadherentes con teflón, la ropa impermeable, algunos tipos de esmaltes de uñas, algunas pinturas y solventes especiales, algunas de las espumas que se utilizan para control de incendio. Entonces vemos que son productos que están en nuestra vida. Algunos más peligrosos que otros, otros aún en estudio. Sin embargo, esto es lo que hace interesante que tengamos que estudiarlos y conocer un poco más de sus riesgos. ¿Cómo llegan al ambiente? Entonces, principalmente la principal fuente de exposición es el uso a nivel de las industrias que las manufacturan. Y obviamente, esas manufacturas van a sectores específicos, como por ejemplo el sector construcción, donde se utilizan para incorporarlas a materiales de aislamiento, en algunos cables como productos que favorecen la flexibilidad y la plastificación de recubrimientos de cables plásticos, en procesos de galvanoplastia como sustancias que reducen la emisión de vapores y actúan como supresores de niebla, que a su vez pues al estar aplicados en una cuba de agua, una cuba donde se hace un proceso de galvanoplastia, pues se generan aguas residuales con concentraciones elevadas que pueden generar vertimientos importantes. También, como lo comenté, en industrias que fabrican telas de vestir para que puedan ser usadas como productos impermeables, en alimentos que se utilizan, en papeles que se utilizan en industria alimenticia para embalaje, ahí se pueden liberar al ambiente. También en escenarios donde se utilizan y almacenan espumas para el control de incendios originados por hidrocarburos, o sea, fuegos clase B, donde al aplicarlas, una vez se extingue el incendio, puede haber alguna residualidad importante de estas espumas hacia el suelo o hacia el agua profunda y pues generando un fenómeno de contaminación, incluso de movimiento de esta agua en el agua profunda. También pueden aparecer, llegar al ambiente en lugares donde se hace gestión de residuos por procesos de lixiviación, en lugares donde se hace tratamiento de aguas residuales, especialmente donde no se tiene la tecnología para poder eliminar adecuadamente esas sustancias perfluoroalquiladas y que quedan después del proceso de tratamiento. Entonces vemos acá que las distintas rutas, la producción, el uso en productos comerciales, en actividades ocupacionales, su llegada como producto residual una vez se ha hecho el tratamiento de agua, pues nos muestra las distintas vías por las cuales estas sustancias llegan al ambiente, especialmente vía atmosférica y también muy importante por vía acuosa, por vía, pues por todo lo relacionado con el movimiento de aguas subterráneas, que pueden llegar a generar una contaminación en cuerpos de agua, ya sean en ríos o más adelante vamos a verlo un poco en océano. Finalmente, entonces, esta agua superficial puede estar contaminada por sustancias perfluoroalquiladas originadas en algunas de las fuentes que hemos comentado acá. Puede haber un escurrimiento de lugares como rellenos sanitarios.
Pero finalmente lo que vemos es que puede haber una contaminación de las aguas y ahí empieza a tener afectación sobre otros seres del ecosistema, como pueden ser los que habitan en el ecosistema acuático, que vamos a ver su importancia. Tenemos entonces que esa persistencia, esa movilidad, ese tiempo prolongado de uso y ese uso en distintos procesos industriales del día a día, pues hace que actualmente tengamos una presencia de niveles traza de contaminación por sustancias perfluoralquiladas en los distintos compartimientos ambientales. Desde los ríos, los mares, hasta el Himalaya, los polos, se ha documentado la presencia de sustancias perfluoralquiladas. ¿La exposición cómo se da? Esencialmente de dos maneras: la exposición ocupacional, cuando se participa en el proceso de fabricación y manufactura de esas sustancias, o cuando se utilizan productos que han sido sintetizados o que tienen en su contenido sustancias perfluoralquiladas como tal. A nivel ambiental, principalmente la exposición se da cuando se entra en contacto comercial con sustancias, con productos que han sido fabricados con esas sustancias, o cuando se consume agua que pueda tener contaminación o alimentos que pueden estar contaminados con sustancias perfluoralquiladas, en este caso por contaminación ambiental. Bueno, entonces tenemos acá que las fuentes de exposición, como les hemos mencionado, son la producción de las sustancias, su uso, y la presencia en productos industriales. Todo esto nos está dando cuenta de la exposición que puede ocurrir a nivel del ambiente laboral. La exposición que ocurre a nivel ambiental también puede estar originada por la presencia de lo que llega al ambiente tras la manufactura de estas sustancias, cuando algunos productos llegan al ambiente por vertimientos. Es la cantidad de lo que llega a nivel ambiental por la presencia en productos de consumo es baja, pero sin embargo llega. Y al llegar todo esto al ambiente, vemos acá que pueden estar relacionadas con descargas de botaderos de residuos, con emisiones, con el manejo de aguas residuales. Esto finalmente hace que haya una exposición a nivel ecológico. Entonces hay otros receptores que van estando en contacto con las sustancias perfluoralquiladas, las acumulan, las pueden biomagnificar. Y esto es interesante porque son productos que son muy solubles en agua y que tienen afinidad alta por tejidos con alto contenido proteico. Esto de todos modos nos lleva a la exposición final, que es la exposición ocupacional, que tiene distintas rutas. La exposición humana no ocupacional, que tiene distintas rutas, y especialmente pues por el uso de productos que han entrado en contacto con sustancias perfluoralquiladas. Entonces, al final, esto nos lleva a que esas distintas rutas por las que se liberan las sustancias al ambiente y en el momento en el que entra en contacto con el ser humano, pues vamos a poder inhalarlas cuando hay aerosoles contaminados con sustancias perfluoralquiladas, vamos a ingerirlas cuando hay un alimento o algún líquido, agua contaminada con sustancias perfluoralquiladas o cuando hay un contacto térmico de productos con esas sustancias. Esto ya nos está empezando a mostrar que hay algunos posibles efectos que se relacionan con esa exposición en el ser humano. Se ha descrito que como dentro de los principales efectos existe la disrupción endocrina que puede originar las sustancias perfluoralquiladas, algunos efectos en funcionalidad, en alteración de funcionalidad del hígado, de los riñones. Somos un blanco importante de los efectos de las sustancias, pero también lo son los otros miembros del ecosistema, entonces los animales que también pueden contaminarse y que incluso los podemos consumir, los pescados, todos los habitantes del ecosistema oceánico pueden afectarse por esas sustancias. En seres humanos, uno de los mecanismos que explica ese riesgo de alteraciones en la función reproductiva, en este caso del hombre, es esa situación que se da tras la exposición a las sustancias perfluoralquiladas, ya sea por inhalación o por ingestión, tras un proceso de distribución a nivel del cuerpo, pues estas sustancias pueden originar una alteración de la esteroidogénesis por procesos de inhibición de enzimas o pueden generar una interferencia en los receptores de hormonas esteroideas bloqueando su activación. Esto al final va a desencadenar un incremento en los niveles de hormonas relacionadas con la reproducción, que son los que explican más adelante los efectos que se pueden producir en la alteración de la fertilidad humana, en este caso del hombre.
También se han descrito distintos impactos asociados a la exposición de las sustancias perfluoroalquiladas que pueden afectar el desarrollo del feto. Entonces, puede haber un bajo peso al nacer, incluso puede haber un incremento de riesgo de aborto espontáneo. Como vemos, hay muchos posibles impactos que pueden originar estas sustancias. Algunas de ellas se han asociado a presencia de cáncer de riñón y de cáncer de testículos. Incluso se ha asociado a un incremento en los niveles de colesterol como una respuesta a las modificaciones miméticas que hacen las sustancias perfluoroalquiladas sobre ciertos receptores, que a su vez incrementa el riesgo de efectos cardiovasculares. Entonces, vemos que aún hay mucho por estudiar y necesitamos entenderlas mejor para saber cómo prevenir la exposición y cómo evitar los impactos que originan estas sustancias. Teniendo en cuenta que no somos la única especie afectada, viene la relevancia del enfoque One Health para entender un poco la gestión que podemos hacer para sustancias perfluoroalquiladas. Entonces, no olvidemos que One Health es un enfoque que busca prevenir y entender las amenazas comunes que pueden afectar la salud, tanto de los hombres como de los animales, como de los ecosistemas, y de estar preparados para afrontarlas. Esto implica entender muy bien ese movimiento, esa interrelación entre las sustancias, en este caso las sustancias perfluoroalquiladas en el ambiente, para lograr tener idea de cómo reducir esas exposiciones. Parte de esto está relacionado con el poderlas identificar en el ambiente, porque, como lo mencionaba previamente, ese concepto One Health busca garantizar que un ambiente sano garantice una buena salud animal y humana y viceversa. En este caso, se sabe que uno de los escenarios donde mayor puede haber contaminación es a nivel de aguas. Entonces, en esta gráfica se hace un recuento de los elementos interesantes para la gestión de las sustancias perfluoroalquiladas, específicamente en Asia, pero aplica muy bien a Latinoamérica, porque aquí también tenemos una escasa regulación de esas sustancias, tenemos pocos estudios de cuantificación de su presencia en aguas, incluso pocos estudios de su impacto en ecosistemas y en animales. No tenemos una suficiente capacidad analítica instalada para poder entender esos impactos. Entonces, estamos lejos de tener unos estándares, como lo vemos en estos países, de valores de referencia en agua potable, e incluso nuestros sistemas de tratamiento no tienen una eficiencia en la extracción de sustancias perfluoroalquiladas, y los de monitoreo a veces incluso no las consideran. Entonces, vemos que hay una necesidad importante de gestión frente a esas sustancias, particularmente porque están dispersas por distintos medios ambientales, son productos muy ubicuos a nivel marino. Incluso sustancias antiguas que están circulando, que llegan de diferentes fuentes como las que hemos venido comentando. Además, no lo mencioné, pero son productos con una vida media prolongada, entonces eso hace que su persistencia sea significativa. Y al llegar al mar, por ejemplo, tienen la posibilidad de incluso unirse con los microplásticos y generar un efecto sinérgico. Entonces, si tenemos un ambiente marino contaminado con microplásticos y PFAS y algunos peces y algunos elementos de la biota marina ingieren esto, pues está generando un incremento en la toxicidad o en la probabilidad de que se aumente la concentración de sustancias PFAS que luego van a ser ingeridas por parte del ser humano cuando se captura un pescado de estos. Entonces, el tener claro que es un factor que está afectando el ambiente, por lo que está presente en ecosistemas marinos, en el suelo, en cuerpos de agua subterránea, en los polos, pues nos hace entender que fácilmente pueden entrar en la cadena alimentaria, y más aún cuando hay una presión en la que el cambio climático impulsa esa dispersión marina, o sea, se distribuye muy homogéneamente las sustancias perfluoroalquiladas en el mar, y pues llevando a que el consumo de especies marinas pueda también tener un riesgo asociado para la salud, además de otros contaminantes que ya pueden estar presentes en el mar. Entonces, vemos acá cómo nosotros como especie humana y algunos animales se puedan ver afectados por ese consumo y por esa acumulación de sustancias de este tipo. Esto se ha documentado en distintos lugares, entonces en escenarios en los que se puede
confirmar la presencia de PFAS en agua, pues muy seguramente va a detectarse en fauna, ya que vemos que tenemos acá una fuente de producción de sustancias que se liberan al agua, los peces las acumulan, las bioacumulan, tal vez una concentración más alta, y pues por ende, si se consumen, pueden originar efectos en los seres humanos. Entender esto nos sirve para que se reduzca ese riesgo. Aquí vemos un cartel que informa sobre el evitar el consumir peces de esta fuente porque pueden estar contaminados con PFAS. E incluso hay estudios que muestran que de no tenerse ninguna otra alternativa, pues la cocción a determinadas temperaturas puede reducir su concentración, pero lo ideal es evitar la exposición, e incluso evitar que otros animales que ingieren estas especies, pues se vean afectados por la contaminación. Bueno, entonces, concluyendo, tenemos que aún las sustancias prefloralquiladas son un riesgo o una preocupación importante. De hecho, su nombre de químicos para siempre no es gratis. Y a pesar de que se han restringido en su producción, siguen estando presentes en distintos ambientes con el potencial de poder afectar organismos vivos, entre ellos nosotros, teniendo un impacto grande en la salud humana. También es muy importante que la gente conozca esto. Entonces, se necesita generar conciencia al respecto de su presencia, de sus riesgos, de sus posibles impactos al ambiente y de la salud. Incluso pensar en si nos toca a efectuar desarrollo de normativos que lleven a una mejor herramienta, o que se convierta en una herramienta como para reducir un poco el riesgo de exposición y control de estas sustancias desde un marco normativo que garantice concentraciones de menor impacto para la salud. Y para esto el enfoque One Health nos ayuda a eso, a entender cuáles pueden ser esos escenarios de interacción entre ambiente, entre especies animales, entre el ser humano. Incluso muchos de ellos, en este caso los animales, pueden convertirse como especies centinela que nos ayuden a detectar presencia de contaminación para identificar medidas que tengamos que hacer para su control. No comenté nada de estrategias de control que se utilizan, pero sí hay algunas herramientas tecnológicas que reducen la concentración de sustancias perfluoroalquiladas en algunos medios, y eso hay que aplicarlo cuando se han documentado. Muy importante también fortalecer la capacidad analítica para poder detectar las sustancias perfluoroalquiladas en distintos medios y con esto entender el impacto que se está generando en los ecosistemas y por ende en la salud humana. Bien, estas son las referencias de la disertación que les compartí. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación, en especial al doctor David por tenerme en cuenta para esta charla el día de hoy con ustedes. Para mí es muy grato tener esta oportunidad de compartir este tema tan relevante y tan importante en este momento. Mi charla se titula Determinación de Analítica de PFAS en matrices ambientales y biológicas y su relevancia para la gestión en salud pública y ambiental. Mi nombre es Boris Santiago Ávila y me encuentro trabajando en el grupo de investigación GEDECON de la Universidad de Antioquia. Las temáticas que vamos a abordar durante esta charla son una introducción, una pequeña introducción sobre generalidades de las sustancias per y poliperfluoroalquilados. No quiero ahondar mucho en este tema porque sé que ya han tenido una charla tocando también sobre estos mismos aspectos. Algunos retos en el análisis de PFAS. También les quiero mostrar PFAS en el ambiente y en la biota, algunas implicaciones en la salud y estrategias metodológicas, lo que es el análisis dirigido que llamamos target y el análisis no dirigido y pues qué implicaciones y ventajas y desventajas tiene eso, el tipo de análisis. Bien, entonces, pues, ¿qué son los PFAS? Los PFAS son compuestos orgánicos
que comparten la misma fórmula molecular. Ellos fueron sintetizados desde 1940 aproximadamente, y su característica principal es que tienen pues flúor, es decir, que los átomos de hidrógeno en la molécula han sido reemplazados por flúor, por eso los llamamos perfluoro. ¿Bien? Perfluoro significa que hay una sustitución de los átomos de hidrógeno por flúor. Acá observamos el ejemplo clásico de los PIFAS, que es el ácido perfluorooctanoico, que conocemos como PIFOS, en el cual podemos observar esta fórmula molecular común en todos los PIFAS, que tenemos una cadena de carbonos enlazada con átomos de flúor, no vemos átomos de hidrógeno, lo cual, digamos, esta es pues la parte perfluoroalquilada, ¿cierto? Y ya luego observamos un radical que puede ser cualquier grupo funcional, que en este caso es el ácido sulfónico. Bien, pues tener, digamos, un grupo funcional ácido, pues le da unas características polares, ¿cierto? Y tener un grupo funcional perfluoroalquilado, pues le da unas características hidrofóbicas, perdón, diferentes. Entonces se podría decir que tenemos una dualidad en características en esta molécula. Eso permite que tenga una acidez fuerte, ¿cierto? Por este grupo funcional, una alta actividad superficial por las dos, digamos, mitades que tienen sus propiedades físico-químicas, alta estabilidad, ¿bien? Y una repelencia a agua grasa, por lo que he estado comentando. ¿Eso a qué conlleva? A que los PIFAS se puedan utilizar en una gran cantidad de aplicaciones, porque estas características son benditas, se podría decir. Le concede, digamos, estas propiedades físico-químicas, pues le conceden unas propiedades industriales bastante aprovechables. A ellos los podemos encontrar en cosméticos, ¿cierto? Y la aplicación más famosa de los PIFAS son en espumas contra incendios, y una gran repercusión que ha tenido a nivel mundial, en que ha logrado, digamos, que se hayan empezado a regular, pues es en las espumas contra incendio, ya que los bomberos, digamos, tienen altos niveles de exposición y de afectación en su salud por tan largos periodos de tiempo de exposición, y pues esto ha tenido un gran impacto pues social. También en las pinturas, en textiles también los podemos encontrar, y en muchísimas más. Por ejemplo, en nuestras casas, en muchos de nuestros materiales antiadherentes de cocina, pues tienen un recubrimiento de teflón, pues que el teflón es un PIFAS, es un polímero que tiene como base un C8 de PIFAS. Entonces, si nos damos cuenta, pues están en muchos lugares. Ahora, ¿qué efectos tienen los PIFAS? Hay suficiente evidencia científica que producen bajo peso al nacer, reducción de la respuesta a las vacunas, daño hepático, cáncer de riñón, aumento de los niveles de colesterol, son disruptores endocrinos, cáncer de testículos, y hay otras enfermedades, otras patologías asociadas a los PIFAS, en los cuales tenemos menos de certeza a día de hoy, pero que sabemos que los PIFAS pueden estar influenciando y teniendo un efecto significativo e importante en la afectación de las personas. En este caso estoy mencionando a las personas, pero también lo sabemos que en biota animal o en animales o en otras especies también ocasionan efectos adversos y negativos y dañinos. Bien, entonces, ¿todos los PIFAS son iguales?
Pues la respuesta es que no. Disculpo si esta imagen no se ve muy bien, quizás se vea muy, muy pequeña, pido excusas. Pero básicamente aquí menciono, o se menciona, que hay más de 3.000 pifas en el mercado. Esta referencia es del 2017, pero a día de hoy creo que ya se habla de más de 10.000 sustancias en el mercado que son clasificadas como pifas, o sea, que tienen esta característica de ser compuestos perfluoroalquilados. ¿Bien? Y hay muchísimas familias de pifas con diferentes grupos funcionales, no solo con el ácido sulfónico que les mostré anteriormente, sino que también podemos encontrar fluorotelómeros, ácidos fosfínicos, fosfatos, sulfonamidas, polímeros, entre otros. Aquí les voy a mostrar, digamos, como los más famosos, los más conocidos, los que han tenido mayor repercusión hasta el momento. Han sido los PFAS ácido perfluoroalquilados, ¿bien? Que tenemos pues dos grandes familias, que una es la de los ácidos perfluorooctano sulfónico, ¿bien? Que fue el que les mostré hace dos diapositivas, ¿bien? El PFSA. El grupo es el PFSA por sus siglas en inglés. Y también tenemos los derivados del ácido carboxílico. Otro compuesto bastante famoso y conocido es el ácido perfluorooctanoico, que es el PFOA, ¿bien? También altamente utilizado en aplicaciones de espumas contra incendio. Si nos damos cuenta, a diferencia del ácido sulfónico, que tenía pues un ácido sulfónico acá, este tiene un ácido carboxílico. ¿Bien? Es un ácido carboxílico perfluoro. ¿Bien? También encontramos muchos fluoropolímeros, por ejemplo el PTFE, el PVDF, el PBF, que son muy utilizados ampliamente, que los tenemos en muchísimas aplicaciones, en nuestras casas todo el tiempo, en dispositivos médicos. O sea, estamos expuestos y en contacto con los PFAS en una gran en, sí, en una gran con una gran variedad de productos. ¿Cómo se distribuyen los PFAS en el ambiente? Bien, en primer lugar, pues quiero decir que los PFAS, dentro de esa gran diferencia de grupos funcionales que podemos tener, también tenemos pues PFAS de cadena larga, que depende si son derivados de ácidos carboxílicos o de ácidos sulfónicos, la cantidad de carbones, ¿bien? Pero aquellos que son de cadena larga, pues son más persistentes, se bioacumulan más, porque son más lipofílicos y tienen una mayor capacidad de transporte pues en material particulado. Sin embargo, los PFAS de cadena corta, ¿vale? Pues son más hidrofílicos y más móviles, ¿bien? Tienen una mayor capacidad de transporte pues a largo alcance dado a esa movilidad. Los PFAS se distribuyen ampliamente en todos los compartimentos ambientales, desde su fuente de producción, ¿cierto? Desde las compañías o las manufactureras. También se han esparcido ampliamente debido al uso en esta aplicación de espumas contra incendios, por los entrenamientos o cuando se ha hecho alguna contención necesaria, pues se ha dado una emisión o una liberación de importante pues de PFAS al ambiente. También los encontramos pues en residuos o en desechos debido a que muchos materiales contienen PFAS, y pues eso hace que la distribución de los PFAS en el medio ambiente pues sea fácil y rápida y no controlada. Pues son solubles en agua, entonces se pueden mover en el agua superficial fácilmente por escorrentía o sí, por escorrentía, ya por escorrentía pueden moverse por los suelos y por la lixiviación pueden llegar a aguas subterráneas, ¿bien? Y contaminar las aguas subterráneas y
digamos, empezar un ciclo de distribución bastante importante. Si nos damos cuenta de las plantas de las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de tratamiento de agua residual, los métodos convencionales no pueden degradar estos compuestos porque son persistentes, son compuestos bastante estables y podemos llegar a tenerlos, digamos, en agua potable, en nuestras tuberías o en nuestras tuberías, en nuestras casas. El agua potable es una de las es una fuente importante de exposición a PFOS en el mundo. Bien, en coherencia con lo que estaba mencionando anteriormente, entonces, ¿en dónde podemos encontrar en los PFAS? Ya nos podemos imaginar, ya hemos estado hablando de esto, en agua, agua superficial, agua subterránea, agua potable, como lo mencioné, el agua potable es de las fuentes más importantes de exposición a nivel global de PFAS. En suelo, sin lugar a dudas, en el aire, nosotros hemos realizado también estudios en aire o hecho parte de estudios de monitoreo de PFAS en aire y efectivamente se encuentran. Y por supuesto, pues en la biota que está en contacto pues con estos diferentes compartimientos ambientales, pues la biota empieza pues a acumular estos compuestos. Principalmente los más afectados pues son aquellas especies que se encuentran en las partes superiores de la cadena trófica, pues por el proceso también de biomagnificación, ¿cierto? Y pues sin lugar a dudas también los humanos. Dentro pues de los humanos y de las matrices que frecuentemente analizamos para determinar los niveles de PFAS, pues está la sangre. Bien, la sangre es una buena matriz para realizar seguimiento y monitoreos y evaluaciones respecto a exposiciones de PFAS. Y pues la leche materna también es una buena matriz para determinar PFAS y la exposición en humanos. Bien, ¿cómo los analizamos? Si nos dimos cuenta, las matrices mencionadas anteriormente son matrices bastante complejas. Los PFAS se encuentran en niveles de concentración muy, muy, muy bajos, ¿bien? Y pues ese es digamos, ese es el punto, que son bastante tóxicos, ¿no? Porque a concentraciones muy bajas, pues tienen efectos importantes y significativos. Entonces, esas son las dificultades analíticas que generalmente tenemos con los PFAS. Bajas concentraciones y matrices muy, muy complejas. Yo aquí voy a describir de manera general realmente, no en detalle por el público presente, pero sin lugar a dudas, posteriormente, si requieren más detalle, con mucho gusto se podría explicar. Bien, entonces, ¿cómo los analizamos? Sí, nuestro problema es que tenemos en el mercado más de 3.000 PFAS con diferentes familias, diferentes grupos funcionales, diferentes intereses, diferentes fuentes, diferentes aplicaciones. Entonces, para eso es muy importante saber para qué quiero medir los PFAS. ¿Los quiero medir para un cumplimiento de una regulación, para una evaluación de riesgo? ¿Quiero hacer un monitoreo ambiental o biológico y saber cómo puede estar afectada una especie o los humanos? ¿Quiero hacer una evaluación de tendencias en el tiempo de los PFAS si han disminuido en una matriz después de un par de años, después de un par de tiempos, o en las personas que han tenido exposición a estos compuestos? Esto es muy, muy, muy importante y siempre es lo que tenemos que saber y preguntarnos antes de hacer una determinación analítica, porque siempre hay alternativas, unas son mejores que otras, unas tienen ventajas respecto a otras y por eso es muy importante saber lo que se quiere hacer.
De igual modo, ¿qué matriz se quiere estudiar? Si es una matriz biológica, si es una matriz ambiental y el tipo de estudio que se quiera realizar. Y qué PIFAS quiero medir, ¿cierto? O sea, si hay una regulación, pues me imagino que vamos a querer medir el PIFAS que está regulado. En muchos casos, pues, en Colombia está en proceso de empezar a regular estos compuestos, pero sabemos que en otros países, en agua potable, por ejemplo, controlan el PFOA, el PFOS, algunos fluorotelómeros, entre otros. Y pues eso nos va a llevar a decidir si hacemos un análisis dirigido, análisis target, que ya les explicaré un poco más a detalle, o un análisis no dirigido. Y como lo mencioné, pues dependiendo, pues hay ventajas, desventajas y se debe de seleccionar costo-beneficio, qué es lo que se quiere hacer. Bien, dentro de los componentes generales de un análisis, cabemos un esquema general. Para un análisis analítico en un laboratorio de PIFAS es muy importante el muestreo, ¿cierto? Extracción y purificación, análisis instrumental y análisis de resultados. Yo voy a explicar básicamente estas dos secciones, la extracción y purificación y el análisis instrumental, como lo dije anteriormente, de manera general y no entrando mucho en detalle. Bien, entonces para la extracción de muestras acuosas, por ejemplo, un agua, ¿bien? Una muestra de agua. Se utiliza extracción en fase sólida, que consta de 5 pasos. Espero se vea bien en la imagen. Pido disculpas si no se observa bien. En la cual se utiliza un cartucho, se llama un cartucho, que tiene una fase estacionaria, que para PIFAS es esta fase estacionaria la que mejores resultados es WAX, que es una resina aniónica, que es de intercambio aniónico débil, ¿bien? Y ese cartucho pues se acondiciona, se pasan unos solventes, metanol, agua, se equilibra posteriormente el cartucho, ¿cierto? Y se carga la muestra, es decir, se pasa la muestra de agua, en este caso, que estoy poniendo este ejemplo. Posteriormente pues esas impurezas se lavan, ¿bien? Y finalmente se diluyen los analitos. Los analitos pues son PIFAS. Como lo mencioné, los cartuchos que se utilizan son cartuchos WAX, que son intercambiadores aniónicos débiles. También se pueden utilizar unos que se llaman HLB, que son hydrophilic, lipophilic balance. Pero la muestra, digamos el extracto final, queda bastante sucio. Entonces se pueden ver interferencias, mucho efecto matriz. El mejor y el que mejor resultados da, pues es el WAX. Así es como se ve más o menos en el laboratorio una extracción en fase sólida. Esto es una cámara que se conecta a vacío y aquí están los cartuchos y pues con estas mangueras pasa la muestra. Entonces, pues en resumen, el cartucho retiene los PIFAS de la muestra y posteriormente se diluyen. Bien, en cuanto al análisis instrumental de cromatografía, espectrometría de masas, quiero explicar de manera general y a grosso modo, pues, qué es la cromatografía. Bien, esta es la cromatografía clásica. No tiene instrumentación este ejemplo que les muestro, pero básicamente pues es la separación de mezclas, eso es la cromatografía. Y el croma pues es por el color, por lo que fue en sus inicios y en un principio, ¿bien? La separación del color, ¿bien? Acá se explica brevemente. Ahora, en un instrumento, en un cromatógrafo líquido, que es el que se utiliza para análisis de PIFAS, ocurre el mismo principio, ¿bien? Se tiene una fase estacionaria, que es un soporte sólido, es un material sólido, y se tiene un líquido, ¿cierto? Por eso cromatografía líquida. Digamos que los instrumentos ya hacen esto, pero de una manera sistematizada y muchísimo mejor.
Hay un esquema general, pues, de la cromatografía líquida, como lo mencioné, se tiene una columna cromatográfica que para el análisis de epífisis se utiliza una C18 convencional, común, y pues se da la separación de los analitos. Y en cromatografía, cuando los analitos pues van eluyendo, pues se tiene un pico cromatográfico. Cada pico cromatográfico pues corresponde a un PIFAS, bien, a un PIFAS analizado. Y cuando utilizamos pues espectrometría de masas, la espectrometría de masas nos permite hacer un seguimiento de la masa del compuesto, ya sea del peso molecular o de una transición, etcétera, que nos da mayor selectividad que los detectores convencionales. Y como los PIFAS los buscamos siempre en muestras bastante complejas, esto pues nos da una gran confiabilidad de los resultados, tener un espectrómetro de masas. Bien, dentro de los dos enfoques que existen, se podría decir, o que se utilizan para el análisis de PIFAS, tenemos algo que le llamamos análisis dirigido, análisis target, ¿cierto? En el cual se selecciona los PIFAS de interés. Es decir, en este tipo de análisis nosotros tenemos que saber qué PIFAS estamos analizando y qué PIFAS queremos medir. Por lo cual tiene que haber una disponibilidad de estándares. Esto es una gran desventaja porque no hay estándares analíticos, ¿cierto? De todos los PIFAS que existen actualmente en el mercado. De hecho, la lista es muy, muy limitada de estándares. Estaríamos hablando alrededor de 50, 60 estándares analíticos que existen máximo a día de hoy de PIFAS. Pero en el mercado tenemos más de 3.000, más de 4.000 PIFAS. Entonces, es una desventaja, ¿eh? Pero la ventaja es que tenemos mucha mayor sensibilidad. Recordemos que los PIFAS se encuentran en niveles de concentraciones pues muy bajos en las matrices de interés. Este tipo de análisis se realiza con un triple cuadrupolo, en el cual en el primer cuadrupolo se selecciona un ion precursor. Hay una celda de colisión pues que fragmenta este ion precursor. Y tenemos pues varios fragmentos. De esos fragmentos se escoge un ion producto que se mide o se filtra, perdón, en el segundo cuadrupolo. Pues a eso se le llama transición y eso pues nos da una alta sensibilidad. El otro tipo de enfoque es el análisis no dirigido o no target, en el cual no es necesario seleccionar o conocer los PIFAS de interés. No, de hecho, no es necesario ni siquiera tener los estándares, ¿bien? Ahora bien, los estándares, cuando se tienen estándares, también es cuando se quiere conocer, digamos, la concentración. Con ese tipo de aproximación podemos tener análisis cuantitativos bastante exactos, bastante precisos. En cambio, con este tipo de análisis no dirigido, va más enfocado hacia análisis cualitativos, ¿bien? Saber la presencia de un tipo de compuesto, porque para saber esa concentración se necesita un estándar. Pero pues en este tipo de análisis no es necesario. Y las desventajas es que tenemos menor sensibilidad y es un alto costo de la instrumentación, ya que está asociado principalmente a espectrómetros de masas de alta resolución, dígase un Orbitrap o un cutOF. Pero pues la gran ventaja, como les menciono, es que se pueden analizar o estudiar una gran cantidad de PIFAS simultáneamente, sí, simultáneamente. Bien, y ya para terminar, en cuanto a las implicaciones del monitoreo de PIFAS, pues permite conocer las fuentes de exposición, ya sea una fuente, sí, ambiental o una fuente biótica o un alimento que esté produciendo, digamos, esa exposición. Permite conocer el riesgo asociado a esa fuente, ya sea de manera directa o directa, dependiendo el tipo de análisis que se esté realizando.
permite prevenir y reducir las exposiciones, pues, a estos contaminantes y brinda información a los tomadores de decisiones. Aquí, digamos, termino, digamos, la presentación, la charla. Espero haya sido de su grado. La preparé de manera, pues, general. Y pues si alguien requiere cualquier detalle o hay alguna duda o profundidad o requiere alguna, si algún detalle o profundidad en algún tema específico, con mucho gusto me pueden escribir o estaré atento a cualquier pregunta. Espero no haya muchos problemas con la parte técnica y el sonido se escuche bastante bien. Hasta luego, feliz día. Buenos días, soy Belén González Gaya, investigadora de la Estación Marina de Plensa de la Universidad del País Vasco, y junto a Yolanda Valcárcel, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hablaremos de los compuestos per- y polifluoroalquilados, conocidos como PFAS, de su regulación y presencia ubicua en aguas potables, así como de estudios epidemiológicos que evalúan sus efectos en el ser humano. Los conocidos como Forever Chemicals están presentes en nuestras vidas desde hace muchas décadas, utilizándose en productos tan cotidianos como sartenes antiadherentes o ropa impermeable, gracias a su alta capacidad para repeler el agua y el aceite, entre otras muchas propiedades interesantes. ¿Y por qué decimos que son para siempre? Se trata de químicos muy persistentes, compuestos por una cadena principal de carbono, completa o parcialmente saturada de flúor, lo que los hace tan difíciles de degradar, ya que es el enlace flúor-carbono el más fuerte que existe en la naturaleza. También cuentan con una cabeza hidrofílica, que puede ser un grupo carboxilo, sulfónico, fosfónico, etc., perteneciendo así a diferentes familias. Esta cabeza es la que le proporciona esas propiedades anfipáticas a estas moléculas. Existen más de 10.000 compuestos sintéticos pertenecientes a estas y muchas otras familias, los carboxilos, como decíamos, las sulfonamidas, PAPs, etc. Y por el momento, muy pocos de ellos se encuentran regulados a nivel internacional, siendo los más conocidos el PFOS y PFOA, los ácidos sulfónico y carboxílico de cadena de 8 carbonos, así como el hexasulfónico de 6 carbonos, siendo incluidos recientemente en el Convenio de Estocolmo, que regula la producción de PFOS a escala mundial. Como ejemplo regulatorio nacional, os traigo aquí a los Estados Unidos, en los que desde finales del siglo XX diferentes estatutos otorgaron a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, bastante conocida, el poder de llevar registros, realizar pruebas, recopilar información, etcétera, acerca de los PFAS. En el 2003, sí, en el 2003 se solicitó a las principales empresas que sintetizaban o utilizaban productos químicos que contenían estos PFAS que disminuyeran su producción, logrando la eliminación voluntaria de la producción de PFOA y PFOS en el 2006. Sin embargo, no fue hasta el 2019 que la EPA estableció el primer plan de acción sobre sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, con el fin de ayudar a superar los diferentes problemas que suponían a la industria, como el costo, asequibilidad de tecnologías de tratamiento y remediación. Recientemente, apenas en el mes de abril de este mismo año, la EPA anunció la regulación nacional primaria del agua potable, dando una serie de concentraciones máximas o maximum concentration limits para seis PFAS en concreto. Para dos de ellos, el PFOA y el PFOS, sería de 4 nanogramos litro en aguas potables, mientras que para el hexa y el conocido como GenX, que no habíamos mencionado hasta ahora, 10 nanogramos por litro. Mientras que introducía un nuevo concepto muy interesante de evaluar las mezclas que contuviesen más de dos PFAS distintos mediante test ecotoxicológicos. En Europa, la regulación comenzó en 2006, cuando la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, conocida como la ECHA, clasificó el PFOS como una sustancia extremadamente preocupante según el REACH. Después, en 2009, se incluyó, perdón, en el Convenio de Estocolmo, firmado por más de 100 países a escala global para el cese de su producción. Después de algunos años, en 2014, por ejemplo, se abordaron las declaraciones de Helsingør y de Madrid, proponiendo diferentes formas de mejorar el conocimiento científico acerca de la presencia y efectos de los PFAS. Y en 2018, debido al riesgo que representaba su presencia específicamente en el agua potable, se publicó la declaración de Zúrich,
que exigía unas acciones más contundentes. Vale la pena mencionar que estos últimos tratados o documentos se trata de documentos científicos firmados a voluntad. No se trata de regulaciones o acuerdos obligatorios para las naciones. Afortunadamente, la última actualización en Europa ha sido la adopción de la Directiva de Agua Potable generada por la UE, con unas limitaciones implementadas entre 2020 y 2023 en el agua potable y obligatorias para todos los Estados miembros a partir del 2026. Estas limitan la presencia total de PFAS a 500 nanogramos litro o la suma de los 20 PFAS más reportados a 100 nanogramos litro. Como se aprecia, es prácticamente 10 veces mayor que la limitación estadounidense, además de quedar en entredicho el concepto de la concentración total de PFAS, porque, como decíamos anteriormente, existen más de 10.000 compuestos sintéticos que muchos de ellos no sabemos ni cómo son, no los podemos medir. Recientemente, en agosto de este mismo año, se publicaron las directrices técnicas relativas a los métodos de análisis para el control de estos PFAS destinadas a las aguas de consumo humano. Pero parece que tampoco esta guía técnica proporciona más aclaraciones sobre el concepto de total PFAS, ¿no? Aparte de recomendar ciertas metodologías de análisis. Sin embargo, varios países de la Unión Europea, como Dinamarca o Alemania, están comenzando a regular los PFAS a escala nacional, lo que demuestra, pues, una voluntad de actuar hacia la protección del ser humano frente a los PFAS, de acuerdo a la evidencia científica de los riesgos que nos proporciona. Las vías principales de exposición humana vienen dadas por el uso de productos y materiales que contienen estos PFAS, desde maquillajes a ropa técnica, material electrónico, etc. También la ingesta de alimentos, siendo el embalaje una de las principales fuentes en nuestra comida, así como las formas de cocinado, ¿no? Envoltorios de palomitas de microondas, sartenes de teflón, etc. Y, por supuesto, una de las fuentes más reconocidas a escala internacional sería el consumo de agua potable. La presencia de estos PFAS en agua potable se atribuye principalmente a su distribución y presencia ubicua en todo el planeta, habiéndose detectado PFAS desde la cima del Monte Everest hasta en el Dome Sea, en el centro de la Antártida, los grandes giros oceánicos o las aguas subterráneas. Además, precisamente los materiales utilizados en aguas de embotellado, o sea, en aguas en las botellas para su embotellamiento, en tanques de acumulación, en conducciones de agua o en sistemas de potabilización y depuración de aguas, han sido declarados en la literatura científica reciente como culpables también de la presencia de PFAS en el agua que bebemos. En esta reciente publicación en Clean Waters del grupo Nature del año pasado, se recogen los niveles encontrados en aguas de consumo por todo el mundo. Los niveles de PFOS y PFOA alcanzan más de 10.000 nanogramos litro en Estados Unidos, siendo también notables en Asia. Pero, por ejemplo, si veis en la parte de arriba de la diapositiva, ¿se corresponden los altos valores encontrados en Suecia con una prevalencia mayor o simplemente con una mayor cantidad de análisis utilizando métodos más fiables? Parece ser, según indica este estudio y algunos otros, que se trata más bien de esto segundo. Se requiere, por lo tanto, un esfuerzo de monitoreo en zonas poco estudiadas, como muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, o de África, además de una armonización de estas técnicas analíticas. Y tampoco podemos olvidarnos, por ejemplo, del continente helado, ¿no? De la Antártida. Como anticipo de un artículo en preparación entre Yolanda, compañeros del Instituto Antártico Argentino y del Instituto Geológico Minero de España, del ICMESIC, podemos observar aquí en la gráfica que también en aguas potables de tres bases argentinas localizadas en las Islas Orcadas, en la Península Antártica y en la costa continental, se ha detectado la presencia de hasta 12 PFAS diferentes, a niveles muy similares a aquellos encontrados, por ejemplo, en aguas potables del País Vasco, donde trabajo yo. Por lo que parece ser que ya ni en los confines de la Tierra podemos beber agua libre de contaminantes potencialmente dañinos. Y es que los PFAS han sido descritos como causantes de diferentes enfermedades y desórdenes en seres humanos, como nos explica Yolanda. En relación al apartado de epidemiología y efectos, quería comentar que en la actualidad los científicos todavía están aprendiendo sobre los efectos en la salud de las exposiciones a mezclas de diferentes PFAS. Todo con el fin de mejorar el entendimiento de las relaciones de la exposición a los PFAS y los efectos en la salud humana.
Una manera de saber si estas sustancias causarán daños a las personas es haciendo estudios en animales. Hay que tener en cuenta que los estudios que se están haciendo en laboratorio utilizan dosis de PFAS más altas que las que, a las que nos encontramos expuestos de forma habitual. Y en estos estudios se han encontrado asociación de PFAS con alteraciones en el hígado con el sistema inmune. También están relacionados con bajo peso al nacer, defectos del nacimiento, retrasos en el desarrollo y la muerte de recién nacidos en animales de laboratorio. Hay que recalcar que los estudios que se hacen en animales y los estudios que se hacen en humanos, los estudios epidemiológicos, son diferentes y no se pueden todavía comparar los resultados de lo que ocurre en laboratorio con animales de lo que puede ocurrirse o puede observarse. El riesgo de los efectos en la salud asociados a PFAS depende de lo siguiente: de factores de exposición como la dosis, la frecuencia, la vía y la duración, factores individuales como la sensibilidad y la carga de la enfermedad y otros determinantes como el acceso a agua segura y atención médica de calidad. Como he dicho antes, todavía no se pueden extrapolar los resultados de los animales a humanos y para ello necesitamos más estudios epidemiológicos. Algunos de estos estudios evidencian asociaciones con ciertas patologías que paso a resumir. Una de ellas sería el aumento en los niveles de colesterol y se asocia con cuatro tipos de PFAS, cambios en las enzimas del hígado con tres, disminuciones pequeñas de peso al nacer con dos, menor respuesta de anticuerpos a algunas vacunas con cuatro, hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia con dos y cáncer de riñón y de testículo. Actualmente, una de las principales preocupaciones de las agencias internacionales como el CDC y el ACDR es la posible interacción entre la exposición a los PFAS y el COVID-19. El CDC y la ACDR reconocen que la exposición a niveles altos de PFAS puede afectar al sistema inmunitario. Para ello, hay una revisión del Programa Nacional de Toxicología que halló relación entre la exposición a PFOA y el PFOS, perdón. Es un peligro para el sistema inmunitario de los seres humanos. Demostró que ambos suprimieron las respuestas de anticuerpos de los animales y actualmente la evidencia en humanos todavía es moderada. Se necesitan más investigaciones para entender cómo la exposición a los PFAS puede afectar al COVID-19. Les he dejado un link a este artículo con esta información por si alguno de ustedes tiene más interés en en uno de estos efectos. Y se vio la exposición de la población inuit a PFAS. Y estos inuit consumían preferentemente carne de oso y carne de foca. Las mediciones de las concentraciones séricas de PFAS en sangre total y los modelos de estimación confirmaron que el 86% de esta población superaba la ingesta de PFAS recomendada por semana, que es de 4,4 nanogramos kilo. Por tanto, les sitúa en una situación de riesgo grave de inmunosupresión. Les dejo asimismo el artículo en el que pueden seguir las conclusiones. Muy, muy importantes son los efectos de los PFAS y sus efectos, o sea, el efecto inmunosupresor de los PFAS. Hay diferentes estudios en los que se ha visto este efecto. Destaco el de la población danesa, que se hizo en diciembre del 2020. Y el PFBA, que es uno de los PFAS que se acumula en los pulmones, se asoció con un incremento en la severidad del COVID-19. Un poco lo he mencionado anteriormente. Otro estudio que se realizó en el 2023 evaluó el impacto del PFBA y PFAS, observando una reducción en la activación del linfocito CD4. Un estudio que se realizó en Guinea con 237 niños en el año 2020 asoció la disminución de los niveles de PFAS con una reducción en los niveles de anticuerpos en la vacuna a los 9 meses. Perdón, un estudio realizado en Groenlandia con niños también en edad pediátrica
reportó asociación entre los PFAS y las bajas concentraciones de anticuerpos de difteria y de tétanos. Además, la exposición a la suma de los 7 PFAS principales se asoció con niveles insuficientes de anticuerpos frente a la difteria. Bueno, les dejo asimismo diferentes pantallas de artículos en los que quieran ver todos estos resultados, ¿vale? Y ahondar un poco en estas investigaciones. Destacar que los niños pequeños y las personas embarazadas han sido reconocidos como muy susceptibles a los efectos sobre las sustancias, a los efectos de las PFAS. Más de un tercio de estos estudios encontraron una asociación entre la detección de PFAS en sangre de cordón umbilical, la presencia de PFAS más adelante en la infancia y el aumento de riesgos para la salud. Las cortes de nacimiento prospectivo cuentan con valiosos recursos en los esfuerzos para documentar los resultados del embarazo y la salud. En un estudio transversal de 72 personas embarazadas, se encontró una correlación negativa entre el SARS-CoV, la IgG y 16 PFAS. La exposición durante el embarazo se asoció con un fenotipo de asma no atópico en el niño a los 6 PFAS. Esta asociación fue impulsada principalmente por la exposición prenatal a PFAS, y las concentraciones séricas de diferentes PFAS se asociaron con un mayor riesgo de parto prematuro. Hasta la fecha, muchos estudios han centrado en los llamados PFAS heredados, principalmente el PFOS y el PFOA, que ya están restringidos internacionalmente en virtud del Convenio de Estocolmo. A principio de 2023, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas aprobó una ambiciosa propuesta para restringir la producción y el uso de aproximadamente 10.000 PFAS. Debido a la larga vida de estas sustancias que ya se encuentran en el medio ambiente, la investigación sobre las enfermedades atribuibles a las PFAS debe continuar. Hay que buscar estudios toxicológicos y mecanicistas de alta calidad para revelar las complejas interacciones entre los PFAS y resultados adversos para la salud y para apoyar la prohibición de los productos químicos nocivos. Como conclusiones, decir que estas sustancias tienen una presencia ubicua en todo el planeta, incluyendo fuentes de agua potable naturales y sistemas de acceso con tratamiento a escala global. Necesitamos de forma urgente que haya mejores y mejor definidas las regulaciones existentes, que haya un monitoreo a escala local y global, que estén armonizadas las técnicas analíticas y destacar que actualmente es un problema muy preocupante para la salud pública, especialmente para población vulnerable como niños y embarazadas, pero también existe una ligera evidencia todavía incipiente de asociación con ciertos tipos de cáncer, por lo cual es necesario invertir más dinero en estudios epidemiológicos, sobre todo estudios de seguimiento, estudios de cortes. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su interés. Gracias. Cordial saludo a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a este simposio sobre sustancias perfluoroalquiladas desde la perspectiva de One Health, que nos ha explicado el doctor David Convariza en su charla. Mi nombre es Fabián Mauricio Pinzón Rincón y hago parte del equipo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en alianza con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el proyecto de fortalecimiento de la capacidad nacional para la gestión de contaminantes orgánicos persistentes de uso industrial. En este espacio abordaremos los principales avances y retos en Colombia frente a la gestión de sustancias COP perfluoroalquiladas. Abordaremos de manera breve 5 aspectos principales. Por un lado, el alcance de esta charla. Luego, pues, las principales aplicaciones de las sustancias PFAS clasificadas como COP. Los retos y avances para la gestión en Colombia de estas sustancias y algunas consideraciones finales. En primera instancia, es importante aclarar que en este espacio hablaremos específicamente de 3 grupos de sustancias PFAS, no de la generalidad de ellas, pues dado que es un universo de sustancias, como ya lo han visto, bastante amplio, sino que nos concentraremos en 3 de ellas, como lo son los PFOS, los PFOA y los PFHXS, que son estos 3 grupos de sustancias PFAS los que han sido clasificados hasta el momento como contaminantes orgánicos persistentes COP.
Pero bien, ¿qué son los COP? Entonces, pues estas sustancias de interés global se caracterizan por cuatro propiedades básicamente que representan unos riesgos importantes tanto para la salud como el ambiente, que pues hacen que sean reguladas internacionalmente por la Convención de Estocolmo. ¿Cuáles son estas cuatro propiedades? Por un lado, que son bioacumulables, es decir, se van concentrando en, especialmente en los tejidos grasos de diferentes especies. Y pues esto a su vez hace que se generen otros procesos como la biomagnificación a través de las canas tróficas y demás. Son altamente tóxicos, por lo cual genera un alto riesgo. Son, como su nombre lo indica, persistentes. Entonces su vida media es bastante alta. Y de otra parte, pues presentan un potencial de transporte de largo alcance, lo que quiere decir que aparecen lugares donde nunca se han producido o se han liberado intencionalmente estas sustancias. Y pues esto los convierte en su conjunto con estas cuatro características en unas sustancias de preocupación mundial. Ahora bien, hablando de las aplicaciones de los COP perfluoroalquilados, pues encontramos múltiples, como las podemos ver allí. Sin embargo, en Colombia hemos empezado a trabajar especialmente con dos de ellas. Bien sea por la alta cantidad de productos que se manejan en el país anualmente, como lo pueden ser las espumas para el control de incendios, o bien sea por las características de los procesos en donde intervienen, como en el caso de el sector metalmecánico, en donde actividades, por ejemplo, de cromado involucran algunos agentes de tensión superficial en las cubas de cromado y digamos que allí se utilizan algunos supresores de niebla ácida para proteger a sus operarios y personal en general de estos vapores ácidos. Y pues en Colombia por ahora estamos trabajando en estos dos frentes, espumas para el control de incendios y operaciones de cromado. En general. Sin embargo, pues como podemos ver allí, son bastantes las aplicaciones en donde podemos encontrar sustancias PFAS-COP. Bien, pues como se podrán imaginar, cuando empezamos a abordar este tema, pues, esta problemática en Colombia, pues nos surgían múltiples preguntas y pues a partir de allí empezamos a prepararnos para poder primero comprender la problemática y poder empezar a responder estos interrogantes. Allí digamos que aparecían preguntas como, bueno, ¿hasta qué punto o en qué nivel se encuentra esta problemática en el país? Dado que, pues, sabemos en países desarrollados, pues puede ser muy fuerte el uso de estos productos, pero desconocíamos en un comienzo qué tan masivo era el uso de este tipo de productos y sustancias en las diferentes formulaciones en Colombia. Asimismo, pues cuáles eran esos actores y sectores específicos en donde era más crítico el uso de este tipo de sustancias. Asimismo, pues también vemos cómo los diferentes sectores productivos, según las aplicaciones que tuvieran, pues qué implicaciones traía, no solo a nivel del mismo sector productivo, sino también a nivel gubernamental, en materia de gestión de estas sustancias, y cómo, pues, podíamos trabajar colaborativamente para convertir este reto en oportunidades. Asimismo, pues, cómo manejar de forma ambientalmente adecuada los inventarios que se identificaran, y cómo, pues, evitar las famosas sustituciones lamentables, es decir, no reemplazar estos COP fluorados por otros productos que de pronto nos trajeran otro tipo de problemáticas. Asimismo, pues también retos importantes en preguntarnos qué regulación específica debíamos desarrollar en este sentido. Bien, con este fin, pues se formuló en el año 2009 un proyecto para el fortalecimiento de gestión de PFAS-COP en Colombia, con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GIEF,
y liderados desde el PNUD en alianza con el Ministerio de Desarrollo Sostenible de Colombia. En él, pues, están abordando diferentes acciones para hacer frente a estos retos iniciales mencionados anteriormente. Y pues no solamente para COP Florado, sino que también el proyecto involucra otro tipo de COPs también, como lo son los bromados y clorados. Ya específicamente, pues en materia de PFAS COP, entonces, pues hemos avanzado principalmente en el tema de inventarios de estas sustancias en el país, tanto en productos como en residuos. Y pues ya en la siguiente diapositiva ahondaré un poco en esta parte. El proyecto pues también incluye una identificación de alternativas, es decir, en la medida que vamos identificando productos y residuos contaminados con COP clorados, pues la idea es poderlos ir sustituyendo progresivamente, pero para ello necesitamos otros productos alternativos. Pues esto pues, nos lleva también a pensar en planes de manejo de tratamiento de estos residuos, así como pues, la eliminación de los mismos, para lo cual pues también les hablaré un poco al respecto más adelante. Esto pues también involucra algunas directrices de política pública a nivel nacional en relación a la gestión de sustancias químicas peligrosas de uso industrial, en donde estamos adelantando para esas sustancias alternativas que se vienen identificando, pues cuáles son sus niveles de riesgo, tanto en salud como en ambiente, y pues cómo se da pues todo el ejercicio de instrumentación de pues esta gestión de sustancias químicas alternativas. También pues tenemos previsto adelantar en los próximos meses unos proyectos demostrativos para pues revisar si son efectivas como tal estas sustituciones en los diferentes procesos. Y como medidas transversales y complementarias, pues estamos trabajando también para estos productos y sustancias alternativas, la implementación del sistema globalmente armonizado y en los casos que aplica, cómo se ven reflejados a través del registro de emisiones y transferencia de contaminantes en caso de ser necesario para los sectores que así lo requieren. Y finalmente esperamos en la última etapa del proyecto pues contar con algunos referentes ya definidos para Colombia en materia de niveles de bajo contenido de COP. Entonces, vamos ahora a detallar un poco en las fases iniciales que es donde hemos tenido mayores avances. Y pues como tal en materia de identificación en primera instancia, por ejemplo, para concentrados de espumas para el control de incendio, pues encontramos que entre los años 2023 y 2024, pues adelantamos un ejercicio bastante interesante en alianza, perdón, con diferentes actores y gremios, digamos, que utilizan este tipo de productos. Y pues allí logramos un reporte de más de 668 mil galones de concentrados de espuma, que equivalen más o menos a unas 2.500 toneladas de estos productos. Y pues allí pues empezamos a diseñar y a implementar un plan de monitoreo en donde logramos recoger información de 58 productos de diferentes marcas, referencias y lotes que nos daba cuenta de cómo estaba el tema de presencia de estos COP perfluoroalquilados en los sectores aeronáutico e hidrocarburos principalmente, que son, como vemos allí, los de mayor participación en los reportes que tenemos hasta el momento. En relación con la caracterización analítica, pues ya hemos logrado tener información sobre la presencia de estas sustancias en estos productos y pues digamos que allí hemos trabajado ya 61 muestras en el sector aeronáutico. Hemos también trabajado algunas muestras con el sector de hidrocarburos. 23 muestras fueron en el sector de hidrocarburos y también pues unas muestras adicionales con el sector metalmecánico, donde que hemos encontrado básicamente 17 de estas muestras que analizamos en laboratorio,
pues pues digamos que superaron estos límites de bajo contenido de COP, de acuerdo pues con algunos referentes que tomamos de la Convención de Basilea, que pues los tiene establecidos o por lo menos en discusión en este momento a nivel internacional. Y a partir pues de esos referentes pudimos encontrar que más o menos el 20% de de estas muestras analizadas superaron estos límites de referencia. Eso, pues, ¿en qué se traduce en términos de las existencias que les mencionaba hace un rato? Por ejemplo, para el tema de espumas, y es que unas 137 toneladas de las existencias actuales de espumas se encuentran confirmadas con presencia, digamos, por encima de los límites de referencia de COPs perfluoroalquilados. Asimismo, pues encontramos que para los supresores de niebla en el sector de cromado, pues por fortuna estos productos actualmente que se usan en el país y pues los cuales fueron analizados, se encuentran libres de estas sustancias COP fluoradas. Adicionalmente, pues estamos adelantando conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, allí pues liderado por el doctor David Convariza, un estudio en el que se pretende hacer un análisis de perfiles tiroideos, renales, hepáticos, etcétera, en bomberos aeronáuticos para también determinar niveles de estas sustancias en sangre. Entonces va a ser un estudio bien interesante que una vez contemos con esos resultados, pues seguramente los estaremos socializando con ustedes. Bien, algunas acciones que estamos ahorita adelantando en este momento tiene que ver con una primera hoja de ruta que elaboramos a partir de una consultoría internacional que nos acompañó durante el año 2023, que nos permitió un poco establecer esas etapas críticas que debemos empezar a revisar y abordar con cada uno de los socios del proyecto, que pues la tenemos publicada en uno de nuestros sitios web. Ahorita al final les dejo el enlace, allí la podrán descargar y consultar, en donde lo que se plantea son como esas etapas clave que se deberían revisar para transitar hacia productos libres de COP fluorados. Asimismo, pues venimos trabajando en una guía de orientación para la descontaminación de sistemas móviles, básicamente vehículos, para el control de incendios que se utilizan mucho, por ejemplo, en el sector aeronáutico y hidrocarburos, para atender este tipo de emergencias y que involucran el uso de espumas para atender este tipo de incidentes. Entonces, allí esperamos próximamente poder adelantar un proyecto demostrativo para validar esta guía y poder determinar el éxito de la descontaminación en primera instancia a partir de lo establecido en esta guía y posteriormente pues el éxito como tal de la transición hacia un sustituto libre de COPs fluorados. Próximamente, pues también tenemos previsto iniciar un proyecto demostrativo para determinar las condiciones de operación a escala piloto de un proceso de eliminación o tratamiento preliminar y luego eliminación de estos PFAS COP en instalaciones en Colombia. Pues actualmente dependemos digamos, de servicios que se prestan en el exterior, lo que igual implica movimientos transfronterizos que hoy día son un poco restrictivos. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto demostrativo es poder desarrollar en los próximos meses, en lo posible, capacidad en el país para poder eliminar estas sustancias de manera ambientalmente racional. Ahora bien, pues estos avances que hemos logrado hasta el momento, por supuesto, nos han llevado a que aparezcan nuevos retos. Digamos que muchos de ellos tienen que ver con las restricciones que se dan en el uso de productos que se van identificando como contaminados con COPs fluorados. Y pues eso también, digamos que nos trae
cierta presión en cuanto a acelerar los procesos de transición en esos casos. Eso, por supuesto, ligado a que se deben planear muy bien estos ejercicios de transición a la medida. Digamos que lo que tenemos como hoja de ruta son unas etapas generales que cada organización debe aterrizar a sus condiciones específicas. Y pues digamos que la idea es que se tengan unos planes de transición a la medida para cada organización dentro de unos tiempos prudentes y razonables. Asimismo, pues como retos importantes en el mediano y largo plazo, pues se identifican algunos procesos especialmente de descontaminación de equipos e infraestructura compleja en el marco de estos planes de transición, para lo cual se vuelve fundamental la colaboración con fabricantes y proveedores. Asimismo, pues poder, eso sí, más en el corto plazo, realizar pruebas de eficacia de estos nuevos productos alternativos que se vienen identificando para poder ganar confianza frente a esos nuevos productos, porque sabemos pues que estos procesos de gestión de cambio generan mucha incertidumbre, pues al comienzo mucha desconfianza frente a pues los sustitutos que se están ofreciendo en el mercado. Entonces, este también es un reto bien importante y pues que se logren como tales sustituciones exitosas con productos que realmente demuestren ser eficientes. Y lo más importante de todo es que sean productos que nos permitan tener la tranquilidad de transitar hacia unos menores riesgos en salud y ambiente, que es el sentido en últimas de todo esto y pues de la implementación de la Convención de Estocolmo, que como objetivo principal precisamente es proteger la salud humana y el ambiente frente a las sustancias COP. Como ya les había mencionado también, pues digamos muchos retos en relación a todo el manejo ambientalmente racional que se debe dar a los residuos que resultan contaminados con COP y pues que sea en instalaciones con la capacidad suficiente para dar un buen manejo a estos residuos. Que pues en el caso de Colombia, una vez se identifican como COPs, pues los convierte en residuos peligrosos para el tratamiento en ese marco. Hay unos retos ahí bien importantes en cuanto a nuevos procesos y productos que se deseen implementar, para lo cual pues el lineamiento general ha sido que pues se prefieran no solo productos libres de COP fluorados, sino de una vez, aprovechando que son nuevos sistemas, hacer unas transiciones a libres de flúor, que por ende pues implicará que sean libres de PFAS. PFAS en general, ya no solamente estos tres grupos de sustancias que abordamos en esta charla, sino también de diferentes tipos de PFAS. Y pues las regulaciones específicas que implica como tal para cualquier país abordar este tipo de temáticas. Bien, ya para finalizar, pues entonces los invitamos a consultar información relacionada con estos procesos y nuestros proyectos en este portal de químicos que tiene el Ministerio de Ambiente en Colombia. Aquí les dejo el enlace. Y asimismo, pues les dejo los datos para cualquier contacto que requieran. Están acá tanto mis datos como los del jefe de proyecto. Cualquier consulta que tengan, por supuesto, no duden en hacérnosla llegar. Muchas gracias por su atención y por permitirnos participar de este espacio. Muy amables.
Ah, perdón, discúlpeme que yo no me he dado cuenta que mi audio estaba silenciado. Perdón, ya. Qué pena con todos ustedes en estos 2 minutos de silencio. No, solamente me estaba refiriendo a que afortunadamente tenemos la compañía del ingeniero Fabián acá que logró conectarse para la disertación de esta parte. No así con Boris, que se encuentra en Roma, Italia, en una reunión de FAO, y con la doctora Belén y con la doctora Yolanda, que también se encuentran en Madrid, en una reunión de investigadores en este momento, en las 8:41 de la noche allá en Europa. Entonces, pues tenemos la oportunidad de interactuar acá con el ingeniero Fabián y aprovechar un poco para resolver algunas de las inquietudes que han surgido. Inicialmente habíamos encontrado en la lista de preguntas una pregunta relacionada con esta. Si hay algún método casero para poder saber si los cosméticos tienen algún tipo de sustancia perfluoralquilada. Bueno, mi área de experticia no es la parte analítica, pero en general no es algo fácil de poder medirlo con métodos caseros. Sabemos que hay algunas técnicas para poder detectar en agua los PFAS de una manera rápida, pero de todos modos es mucho mejor hacerlo con técnicas analíticas más completas. Tal vez lo que sí podemos hacer es identificar sitios o estrategias en las que podamos conocer qué tipos de productos estamos consumiendo y si esos productos tienen algunas potenciales de estar contaminados con sustancias perfluoralquiladas. Si ustedes me permiten, ahora en un segundo, en el chat les voy a dejar unos enlaces que les pueden ser de utilidad para resolver esa inquietud que surgió ahí. Bien, aprovechando que está el ingeniero Fabián acá, yo quería hacerle una inquietud, plantearle una inquietud relacionada con la regulación de sustancias perfluoralquiladas en Colombia. Si bien el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio de Ambiente con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ha sido hacia contaminantes industriales, me gustaría pronto conocer si tiene alguna información de si se está avanzando hacia algún tipo de regulación que considere elementos como el agua potable, o es algo que tal vez no hay un avance significativo en Colombia en este momento. Ok, muchas gracias. Bueno, pues en relación a ese tema, incluso para las aplicaciones y los productos que se están analizando en este momento, apenas hay, digamos, unos avances incipientes en materia de poder analizar hasta dónde se puede llegar con esa normativa, cómo se puede aprovechar pues todos estos insumos que se vienen levantando. Entonces, pues es una discusión que seguramente en la medida que sigamos avanzando se va a dar con otros ministerios, con Ministerio de Salud, por supuesto, con Ministerio de Comercio, porque pues esto obviamente genera una serie de obstáculos técnicos al comercio que toca discutir de manera conjunta y pues con otro tipo de actores. Pero pues digamos que en este momento sobre la mesa no se está discutiendo una norma diferente para el caso de PFAS que sea la de establecer unos límites, digamos, de bajos contenidos de estas sustancias para aquellos que, como pues se acotaba un poco en la charla, pues están en este momento cobijados por la Convención de Estocolmo. Entonces, seguramente se hará, pero en la medida que avancemos saldrán estas nuevas discusiones. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, aprovechando que ustedes han avanzado en el contexto de la identificación de sustancias COP de uso industrial en sectores productivos a nivel Colombia, quería conocer de pronto si saben de experiencias en Latinoamérica que sean parecidas a los que ustedes están haciendo, o si Colombia está siendo un país pionero, o cuál es esa ruta que deberíamos seguir los distintos países de Latinoamérica para pensar en justamente desarrollar proyectos que permitan esa identificación, ese diagnóstico y esa intervención hacia la sustitución de sustancias COP de uso industrial que traen sustancias perfluoralquiladas. Sí, pues interesante pregunta. Pues digamos que lo que hemos podido intercambiar con colegas de otros países de la región es que, digamos, en Colombia como que llevamos buenos avances en el sentido, nos han consultado mucho sobre estos avances que van apareciendo. No hemos encontrado hasta el momento, digamos, avances específicos sobre identificación, caracterización y eliminación
de PFAS desde este marco en otros países de la región. Sin embargo, pues sí, permanecemos en contacto con los colegas intercambiando esas experiencias. Digamos que los mayores avances tradicionalmente, incluso en Colombia, también se han dado en materia de otro tipo de sustancias como los bifenilos policlorados, algunos plaguicidas, etcétera. Pero en el tema de PFAS, pues al parecer vamos avanzando en Colombia un poco más que el resto de la región. Ok, excelente. Pues la idea es esa, que las capacidades analíticas y rutas de avance que se tengan en los países, pues sean un ejemplo para los demás países. Y justo a eso, pues quería hacer un comentario respecto de algo que planteaba la doctora Belén en relación a las necesidades de mediciones y técnicas de cuantificación para sustancias perfluoroalkiladas en agua potable. Ella nos mostraba una diapositiva muy interesante donde, infortunadamente, Latinoamérica, solamente Brasil y México tenían algunas de mediciones. Pero, pues, en otros países como Colombia, Ecuador, Perú, pues no tenemos una tecnología significativa. Entonces, vamos viendo que resulta ser muy importante ponernos a tono con relación a capacidad analítica, para que podamos saber qué tan crítico es el problema que tenemos de sustancias perfluoroalkiladas en nuestro medio. Incluso viendo esa ubicuidad de las sustancias perfluoroalkiladas, también resulta ser muy importante que generemos estrategias de comunicación de riesgo para que la población participe en esa identificación de cuáles pueden ser esos escenarios de exposición, tanto laboral como ambiental, que pues podamos ayudar a intervenir. Entonces, siento que todo este tipo de iniciativas son muy buenas para que se divulgue la información, para que se conozca un poco más al respecto de las sustancias perfluoroalkiladas. Bien, veo aquí una pregunta relacionada por parte de Julio en cuanto a los niveles medibles a nivel ambiental que consiguen medir, llegan a los valores estipulados a nivel internacional. Bueno, esta pregunta sería una pregunta para Boris, pero como lo vimos en la charla, las técnicas de determinación de sustancias perfluoroalkiladas, si bien tienen la limitación de la diversidad de sustancias, tienen la ganancia de la sensibilidad de las mismas. Entonces, tal vez justamente esa necesidad de técnicas tan detalladas genera algunas limitaciones, pero seguramente cuando se logran esas mediciones tienen que ser con dichos estándares que son a unidades muy bajas, entonces posiblemente sí se logre. Ahora podríamos de todos modos dejarla aquí en la caja de preguntas para que en otro momento la podamos divulgar comentada previamente con Boris. Y esta pregunta está muy relacionada con la otra. ¿Qué opinan en relación a los niveles tan bajos recomendados para análisis en términos prácticos de efectos sobre la biota y la salud humana? Yo lo que puedo decir, sin manejar la parte analítica, es que justamente entre más bajos sean los niveles que podamos detectar, mayor factor de seguridad podríamos tener en función del saber qué grado de riesgo existe. Y es que la literatura científica nos ha venido mostrando eso, que estas sustancias tienen esa capacidad de producir efectos a dosis muy bajas y justamente efectos que pueden ser muy críticos para poblaciones muy sensibles como las mujeres embarazadas y los niños. Entonces, realmente resulta ser muy, muy importante que podamos tener esos niveles estandarizados y que podamos tener información para saber qué grado de nivel los medios que se están evaluando, tal como nos planteaba Boris en su charla, donde es clave identificar cuál va a ser el objetivo de la medición, qué matriz y qué sustancias perfluoroalkiladas se esperan encontrar. Bien, veo que aquí hay otro par de preguntas. Bueno, más que preguntas son reflexiones. Aquí hay una de Rogelio, gracias Rogelio. En la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí hemos realizado análisis de PFOS en diferentes matrices, particularmente en productos de uso común. Hemos advertido que prácticamente todos los sartenes de teflón presentan estos compuestos. Infortunadamente, sí, de hecho, el teflón es un producto, y especialmente los elaborados con tecnología en la que utilizaban C8 de base, que va a estar ubicuo. Entonces, es uno de los puntos de exposición de la población general. Creo que todos tenemos un sartén de estos en casa y la tarea es o dejarlo de lado y conseguir uno de un material distinto o reemplazarlo por alguna otra técnica. Incluso los que traen leyendas de libres de sustancias perfluoroalkiladas, pues no sabemos qué tan serio sea esa afirmación. Entonces, es clave porque es uno de los puntos donde más exposición podemos tener con la población. Al igual que los materiales impermeables. Entonces, esto hace que las exposiciones que ocurren de forma
discreta, poco a poco, día a día, con productos cosméticos, con cajas de, para pizza, como lo plantea también Rogelio, como papeles aislantes de grasa, como palomitas de maíz de microondas, representen riesgos acumulados a la sustancia, de las sustancias químicas a las personas. Y si lo vemos en la, en lo que se ha planteado en varias de estas charlas, como una sustancia más a un montón de otras sustancias que están en el contexto, pues nos estamos exponiendo a una cantidad significativa de riesgos para la salud. Bien. Complementando un poco más esta charla, creo que es interesante ver el valor que actividades de comunicación de riesgos pueden tener sobre las familias y sobre las poblaciones que utilizan estas sustancias. Cuando hablamos de estos temas, muchas personas preguntan, ¿y a mí por qué nadie me ha explicado esto? ¿O por qué no me han dicho que los productos que uso tienen esta sustancia añadida? Y nos falta divulgar un poco más de información y generar un poco más de conciencia en los consumidores para que sean más informados y que conozcan los riesgos de los distintos productos que existen en las diferentes aplicaciones que manejamos. Entonces, las sustancias perfluoroalkiladas tienen esa propiedad. Incluso la exposición que estamos teniendo en nuestros contextos latinoamericanos en agua es una incertidumbre, porque nuestras técnicas de detección o nuestras normas de identificación de contaminantes no incluyen las sustancias perfluoroalkiladas. Y el hecho de que no tengamos industrias que las hayan manufacturado no implica que no las estemos teniendo dispersas en nuestro ambiente, porque pues pueden llegar de muchas fuentes. Entonces, eso es algo que también creo que es algo que necesitamos trabajar hacia esa armonización de técnicas de diagnóstico, hacia esa identificación de niveles normativos, hacia esa identificación de los riesgos que está representando el agua que estamos consumiendo en nuestros países. Por mi parte, con el relación al tema de salud, también es un reto, porque muchas veces los efectos que están asociados a estas sustancias no es fácil atribuirlos de una manera directa de causalidad. Es decir, no podemos decir que un efecto específico se originó por una única exposición, sino que tenemos que tener en mente esa diversidad de factores de riesgo que pueden estar asociados a desenlaces. Pero lo que sí es importante es que podamos tener como en mente que muchos de estos efectos pueden estar asociados a esas exposiciones. Y uno de los elementos preocupantes que planteaba la doctora Yolanda es ese efecto de inmunosupresión que sabemos que se puede asociar a la exposición a sustancias perfluoroalkiladas, que incluso va a repercutir en la efectividad de ciertas vacunas o en la respuesta a las infecciones. Entonces, pues debemos tener en cuenta que estamos frente a unas sustancias que debemos seguir estudiando, que a pesar de que ya lleven un tiempo importante en el mercado, debemos conocerlas más. Están siguiendo el mismo patrón que han tenido varios productos COP, un uso prolongado por un tiempo, pero luego cuando ya nos damos cuenta que originan efectos ambientales y en salud, pues empezamos a entender que debemos regularlos. Y lo que también planteaba la doctora Belén, estamos a puertas de poder analizar qué más grupo de sustancias van a pasar a un control más estricto o una restricción más estricta tras la revisión de toda esta información que va saliendo para proteger la salud y el ambiente, pues dado que ya vemos que están dispersas por todo el planeta. Entonces necesitamos generar acción. Bien. No sé si de pronto el ingeniero Fabián quiera generar alguna otra idea importante para debate o complementar con algo de su experiencia frente a este tema en Colombia. No, pues solamente comentar pues que en relación a lo que mencionaba David sobre sobre los temas de la capacidad analítica y los límites, digamos que a nivel Latinoamérica creo que se han hecho esfuerzos importantes para generar esa capacidad. Digamos que en Colombia pues se ha, como lo mencionó Boris, pues trabajado fuertemente en eso. Y digamos que ya se han logrado establecer algunos, digamos, límites de cuantificación que nos permiten en concordancia también establecer ciertas normativas, no, pues en este momento no tan rigurosos como quisiéramos
por ejemplo, para algunas normativas europeas o de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, hablan de una parte por millón en algo, perdón, por billón en algunos productos, pues nosotros estamos llegando, por ejemplo, en algunos análisis que estamos haciendo hasta límites de cuantificación de 20 partes por billón. Pero bueno, digamos que en términos generales, y también como lo comentaban en una de las reflexiones hace un momento, pues se sigue avanzando en términos de monitoreo. Sí, hay muchos países de Latinoamérica haciendo este ejercicio. Entonces, pues de eso se trata, que generemos como esa masa trabajándole al tema y pues haciendo reflexiones permanentes sobre hacia dónde debemos avanzar. Y pues bueno, a través de los diferentes proyectos que estemos manejando en todos nuestros países, cómo podemos seguir contribuyendo, por un lado, a la identificación y pues por el otro lado, al adecuado manejo de esta sustancia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, no, al revés. Gracias por su participación, ingeniero Fabián. También agradezco la participación de la doctora Yolanda, de la doctora Belén y de Boris en este simposio, donde pues el interés era hablar un poco de ese enfoque One Health en PFAS, que como lo vimos es absolutamente pertinente. Estamos teniendo un impacto sobre el ambiente que está afectando los ecosistemas y la salud ambiental y animal, pero a su vez está también afectando la salud humana. Entonces, pensar en sustancias prefalquiladas desde el enfoque One Health nos sirve para eso, para desarrollar acciones en diversas áreas que permitan esa reducción. Ya entonces llegando al final de esta transmisión, no me resta nada más que agradecer a todos los participantes su presencia. Yo me había comprometido con ustedes a brindarles una información relacionada con unos enlaces y en este momento se la voy a poner en la caja de mensajes de YouTube antes de finalizar la transmisión. Y con eso creo que podemos consultar información importante. Pues tener aquí un recurso adicional, no creo que no me deja colocar bastante información en la caja, entonces bueno, no importa. Luego lo podemos compartir. De nuevo, mil gracias a todos, al equipo de transmisión, a todo el equipo de CIPSA RedTalk Slack y a todos ustedes por participar en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.